noticias con Luisa Cantú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 23 de diciembre del 2022. Yo soy Luisa Cantú Ríos y a nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. Ya sea que nos acompañe usted a través del 88.1 de FM o bien en nuestra transmisión digital en el canal de YouTube de La Octava Noticias. Esta es parte de la información que le presentamos el día de hoy. Ya está en México nuestro embajador expulsado de Perú, Pablo Monroy. Hoy estuvo presente durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Ahí habló de la importancia del asilo político y la tradición mexicana al respecto. Incluso reveló que él mismo es descendiente de personas refugiadas. AMLO agregó que es un timbre de orgullo que se sepa que en nuestro país se salvan vidas. Aquí en la Ciudad de México, 6 personas fueron presentadas diariamente, todos los días, a distintos jueces por delitos vinculados con violencia de género. Así lo informó la fiscal Ernestina Godoy en su informe anual sobre los resultados de este 2022. Este viernes, casi navideño, una onda gélida recorre la zona norte del continente. Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal, la peor que les ha azotado en por lo menos 4 décadas. Aquí en México hay alerta de frío en Nuevo León, en Coahuila y también en Chihuahua. La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron. Esto es textualmente parte de las conclusiones del Comité Especial sobre el asalto al Capitolio de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Tras meses que le hemos reportado aquí de audiencias y escuchas de testigos, la conclusión es que Trump conspiró criminalmente, así lo dicen, para revertir el resultado electoral, el que ahora tiene a Joe Biden en el poder, e incitó a la violencia y la llamada insurrección aquel día del 2021. Por ello se pide un proceso judicial en su contra y que se le prohíba competir por cargos públicos, evidentemente por la siguiente presidencia. Información día a día. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Criterio, compromiso, coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Comenzamos. El día de hoy arrancamos en Villahermosa, Tabasco, desde donde esta mañana el presidente López Obrador encabezó su conferencia matutina. Ahí estuvo acompañado del embajador de México en Perú, Pablo Monroy, bueno, por lo menos hasta ayer. Recordemos que acaba de aterrizar por la noche de este jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente desde Lima. Esto tras ser declarado una persona non grata por parte del gobierno de Dina Boluarte. Esto ante lo que la Nación Andina ha calificado como una constante injerencia de México en sus asuntos internos. Para esta y más información, saludo como cada día con muchísimo gusto a Ilse Aguilar. Cuéntanos, Ilse, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia e informarles que desde el 37 Batallón de Infantería en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por su labor de protección de derechos humanos en tierras andinas. Y es que aseguró que es timbre de orgullo para México que se declare como persona non grata al embajador por cumplir la misión de salvar vidas y aplicar la política exterior del derecho de asilo. Incluso calificó el gesto como patriótico y recalcó que seguirá homenajeando su trabajo. Y es que también desde territorio tabasqueño envió un mensaje a los y las peruanas y les recordó que no están solos en medio de la situación política que enfrenta a su país. Estas fueron las palabras del presidente López Obrador. No están solos. Ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todos los ciudadanos del Perú. Es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior, lo mejor de nuestra política exterior, que repito, es el derecho de asilo. Y es que a horas de su retorno a México, el embajador Pablo Monroy confirmó al presidente López Obrador que el retorno y este reto en Perú no ha sido fácil, pero señaló se cumplieron los objetivos principales. Y es que detalló que desde el 7 de diciembre la embajada estuvo al pendiente de la comunidad mexicana y se habilitó un registro para conocer la situación y necesidades, donde se contabilizó al inicio hasta más de 500 connacionales. Y también ese día se había recibido la solicitud de asilo del expresidente Pedro Castillo, pero fue capturado antes de llegar a la embajada. No obstante, se pudo refugiar a su esposa Lila Paredes y también a sus 2 hijos menores de edad. En este tema también confirmó
que Lilia Paredes, en el país de Perú, antes de salir, le habrían entregado un expediente con los asuntos judiciales en su contra. No obstante, el embajador defendió el derecho sagrado, dijo, en México, de la presunción de inocencia. Y estas fueron sus palabras. Honrando, insisto, esta tradición y este sentido humanista del gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en situaciones de riesgo y sobre todo sabiendo, señor presidente y colegas, que en una situación como la que atraviesa Perú, donde pues tiene todo, tiene un cariz político, es muy importante proteger a estas personas, ¿no? Y sobre todo cuando México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia. Es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre ello. Y es que en otro tema, agregar, Luisa, que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, reconoció no tener una opinión objetiva en torno a las acusaciones contra la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, y es que consideró que cualquier error o anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando era joven y presentó su tesis es infinitamente menor, dijo, al daño que han realizado personajes como Enrique Krause y el académico Guillermo Sheridan, porque afirmó ellos convalidaron el saqueo en el periodo que denominó neoporfirista, y también acusó que quienes piden la renuncia de la ministra han cometido delitos peores. Estas fueron las palabras del presidente de la República. Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia. También, Luisa, en otro tema, a poco menos de 2 años de concluir su mandato, el presidente López Obrador se dijo tranquilo de los perfiles que pueden sustituirlo, esto tras ser cuestionado sobre la posibilidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de ser candidato presidencial, quien, por cierto, estuvo presente en esa conferencia de prensa. Y es que el mandatario federal consideró a Adán Augusto un funcionario muy competente, sin embargo, también calificó al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como sus hermanos, y enfatizó que ya están establecidas las reglas de Morena y están claras para elegir al candidato presidencial, y será vía encuesta, y en el momento en que se dé a conocer el resultado, el movimiento de la Cuarta Transformación, dijo, va a cerrar filas. Estas fueron sus palabras. Adán es muy competente. Yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme, que están más visibles, son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad. Y finalmente, añadir, Luisa, audiencia, que de manera breve y antes de finalizar su conferencia de prensa de este viernes 23 de diciembre, el mandatario federal envió un breve mensaje de Navidad para las y los mexicanos desde Tabasco. El mandatario federal deseó a las familias mexicanas una feliz Navidad y aclaró que no odia a nadie y que su objetivo será insistir en la revolución de las conciencias para que no regrese el régimen corrupto, y envió abrazos y no balazos. Este fue el breve mensaje del presidente López Obrador. Yo deseo pues una feliz Navidad a todos los mexicanos. Los abrazo a todos, a todos, a todos. Yo no odio, practico la doctrina del amor al prójimo, sinceramente. No le deseo mal a nadie y soy duro en mis cuestionamientos porque es mi misión, es mi tarea el que se avance en la revolución de las conciencias. Y William Lisa, ahí tienes la información del día de hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Muchísimas gracias, Ilse, por este resumen. Fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo y felices fiestas. Feliz Navidad para todas y todos. Igualmente, muy buen fin de semana y felices fiestas. Gracias, Ilse.
Estados. ¿En dónde empezamos, Aislinn Cosbert? Vamos contigo. Hola Luisa, auditorio, feliz viernes. Empezamos en Chiapas. La Fiscalía Estatal informó que se realizaron las investigaciones por el hallazgo de dos cuerpos sin vida durante la madrugada del jueves en Tuxtla Gutiérrez. Añadieron que a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales se detuvo a 13 personas relacionadas con este hallazgo. Permanecemos en Chiapas. Ayer habitantes del municipio de Huixtán detuvieron a 4 sujetos señalados de robo de vehículos. Los hombres fueron atados y colgados en la cancha de básquetbol en el municipio. Más tarde los retenidos fueron rescatados por un grupo armado y medios locales reportaron que se desató un tiroteo. Cambiamos de entidad. Ayer en Baja California, específicamente en Tijuana, fueron encontrados 11 cuerpos. Con este hallazgo se suman 21 cuerpos sin vida en los últimos 3 días en distintos puntos de Tijuana. Nos mantenemos en esta entidad y también en este municipio. La Fiscalía Estatal solicitó a la Interpol iniciar el trámite de una ficha de búsqueda contra Brian Andrade Rivera, a quien identificaron como el supuesto asesino serial de Tijuana y quien es investigado por los 3 feminicidios con el mismo modus operandi. Cambiamos de entidad. De Baja California nos vamos hasta Tabasco. Médicos residentes de Pemex pidieron la intervención del presidente López Obrador por la falta de pagos de aguinaldos y amenazas al interior de la institución. Se manifestaron a las afueras de las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, lugar donde el presidente López Obrador ofreció esta mañana su conferencia matutina. Escuchemos a uno de los residentes. El Frente Nacional de Médicos Residentes continúa manifestándose. Y es lo único que queremos externar y comentar que vamos a seguir manifestándonos hasta que se escuchen nuestras peticiones. Solicitamos que se nos entreguen nuestros contratos en el caso particular del Hospital Regional Pemex Villahermosa. Los residentes de segundo año no recibimos un contrato, no hemos firmado contrato. No nos dan explicaciones sobre cuáles son las causas por las que nos llegó un aguinaldo. Cambiamos ahora hasta el Estado de México. Tras viralizarse el video de un niño intentando robar a una persona, se dio a conocer que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Toluca intervino. Autoridades localizaron al pequeño en compañía de su madre y tras indagar detallaron que el pequeño cometía los delitos bajo la amenaza de recibir golpes por parte de un hombre adulto y se inició también una carpeta de investigación. El pequeño quedó bajo el resguardo de su abuela. Cambiamos a Durango. La Secretaría de Salud informó que al corte de hoy van 75 casos confirmados de meningitis, 27 defunciones y 24 altas hospitalarias. Asimismo, y debido al incremento de 60% de casos de enfermedades respiratorias por la temporada invernal, el Estado retoma el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. Así se une a Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Baja California Sur y Guerrero. Recordemos que en esta última entidad es solo en algunos espacios. Y cerramos en el Estado de México, y es que por la temporada, el Mexibus 4 decoró el Mexibus navideño con luces blancas, esto para dar un toque festivo y lleno de magia en estas fiestas. Luis Auditorio, hasta aquí la información de los estados. Hasta el lunes con más noticias y felices fiestas a todas y todos. Muchísimas gracias, Aislinn Cosbert. Igualmente, hasta el lunes y muy felices fiestas. Igualmente. La entrevista. Si usted nos acompaña regularmente, habrá escuchado en este espacio de voz del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo que pasó con el fiscal que encabezó la operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, quien se dedicó a investigar desvíos millonarios de la administración anterior a Corral, la de César Duarte, está ahora enfrentando un proceso en su contra. Hoy saludo y agradezco muchísimo la presencia en este espacio del reportero de El País, Cedric Raciel, para que nos explique de qué van estas acusaciones, quiénes son las personas que están señalando a Francisco González Arredondo y cuál es la trama política que acompaña, digamos, esta especie de venganza, o así se ha calificado desde la Cuarta Transformación. Bienvenido, Cedric, qué gusto tenerte por acá y muchas gracias por compartirnos tu nota. Gracias, Luisa. A mí también me da mucho gusto estar por acá saludándote a ti y a tu auditorio. Bueno, te platico sobre esta nota. Como dices, sí, el presidente ya se enteró del caso. Es un asunto que ya prendió alertas en Palacio Nacional. López Obrador ha dicho que la detención de este exfiscal anticorrupción, Francisco González Arredondo, le parece que es un acto de venganza, de persecución de funcionarios que se atrevieron a indagar en actos de corrupción del pasado, ¿no? Este fiscal
fue designado por Javier Corral para dedicarse exclusivamente, digamos, a iniciar investigaciones sobre los actos de corrupción cometidos por César Duarte. Al final, esta operación que mencionas, la Operación Justicia para Chihuahua, concluyó que durante la administración de Duarte se desviaron 6,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero. Y bueno, recordarán que uno de los casos icónicos de estos desvíos es la Operación Zafiro, ¿no? Uh-huh. Fue un desvío de 250 millones de pesos. En su momento se destapó que incluso estuvo involucrada la Secretaría de Hacienda Federal. Fue un pacto ahí que se hizo entre la Hacienda Federal de Luis Videgaray, el gobierno de Chihuahua, que es al estado al que se transfirieron 250 millones de pesos, y el PRI nacional, que en ese momento dirigía Manuel Fuego Beltrones, que es partido al que se desvió el dinero que se había transferido inicialmente a Chihuahua con la finalidad de financiar campañas electorales en ese año, no en 2016. Hay que decir que otra de las investigaciones encabezadas por González Arredondo, la llamada nómina secreta, que así se le bautizó en Chihuahua, uh-huh, implicó a María Eugenia Campos, hoy gobernadora. La acusación sostiene que cuando ella era diputada, vicecoordinadora de la bancada del PAN entre 2014 y 2016, cobró 10 millones de pesos de estos sobornos que Duarte pagaba en efectivo a políticos, empresarios, periodistas y demás en Chihuahua. Ella lo ha negado, pero bueno, por este caso ella estuvo vinculada a proceso, hizo campaña electoral vinculada a proceso. Al final de cuentas no prosperó el asunto. Cuando ella gana, pues todo se viene abajo. Y lo primero que hace ella al llegar a la gubernatura es renovar la fiscalía, echan al fiscal anticorrupción y comienza una investigación en contra suya con los testimonios de los exfuncionarios de Duarte que habían testificado contra Duarte y contra varios otros políticos. Ahora ellos, en este expediente contra el fiscal, denuncian que fueron torturados psicológicamente por él para declarar justamente, para confirmar esos actos de corrupción que en su momento habían señalado. La fiscalía ahora, de Maru Campos, aplicó un protocolo de Estambul a estos denunciantes y bueno, concluyó que hubo tortura psicológica, que en efecto pues tuvieron secuelas, digamos, de estrés postraumático, que tuvieron descompensaciones del sueño y demás. Una serie de problemas que denuncian estas ahora víctimas, consideradas víctimas en este expediente. Pero bueno, llama mucho la atención. Hicimos una revisión nosotros de qué fue lo que en su momento declararon en contra de Duarte, digamos, del operador financiero también de Beltrones, que se llama Alejandro Gutiérrez. Ellos mismos en su momento se acusaron entre ellos en varios juicios por estos asuntos de corrupción. Y bueno, ahora pues pasan, digamos, a tener carácter de víctimas de tortura. El exfiscal ya está ya mucho la atención que está en el mismo penal estatal donde está César, justamente César Duarte. Duarte y otros exfuncionarios que él mismo pues puso ahí, no solo por corrupción, él también fue fiscal, como tuvo a su cargo investigaciones de feminicidio, de secuestro, homicidio, y varios también están, varias personas están sentenciadas en ese mismo penal. Entonces, pues, eso también es alarmante para activistas, porque pues señalan que un fiscal debería tener, digamos, un trato especial, no que sea intocable, sino que al momento de procesarlo, que es posible totalmente, obviamente, no se le puede poner en la misma prisión donde están las personas a las que él mismo apresó. Para Javier Corral, por ejemplo, que lo entrevistamos, para otros activistas también de Chihuahua, el hecho de que lo hayan puesto en la misma prisión donde está César Duarte, quien, por cierto, no está sentenciado, solo está vinculado a proceso por uno de tantos casos de corrupción en su contra, es un mensaje, más bien, más que poner en riesgo al fiscal, es un mensaje de eso, sobajarlo, digamos, ponerlo en el mismo lugar donde está la persona, digamos, el exgobernador, que es un símbolo de la corrupción de los gobiernos del PRI. Es un mensaje que más bien busca tirar por tierra, digamos, la legitimidad de estas investigaciones. Y ese es precisamente el riesgo que, o sea, el fiscal, si bien su historia personal, digamos, es
probablemente injusta y dramática. Lo más preocupante es que están en riesgo las investigaciones contra Duarte, porque si las declaraciones, si se concluye que las declaraciones que el fiscal obtuvo en contra de Duarte y otros funcionarios públicos en su momento fueron obtenidas con base en tortura, pues entonces estas pruebas, digamos, se invalidan y los casos abiertos contra el exgobernador pues serían abajo. Cedric, pues ahí está el gancho, digamos, de inicio de tu nota, es más que claro, ¿no? Licenciada, yo no puedo estar aquí, hay mucha gente a la que yo metí en esta cárcel. Te agradezco mucho el impecable resumen que nos haces de un tema complejo y amplio que reportas en El País, en una nota titulada ¿Cómo el gobierno de Chihuahua encarceló a un fiscal anticorrupción para salvar al político del PRI que desvió 6,000 millones de pesos? Andamos corriendo hoy entre tantos temas, Cedric, pero muchísimas gracias y pues pendientes a lo que también reportas aquí, la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga este caso para que precisamente no peligre este otro en contra de Duarte. Entonces, mucho que seguir, ojalá lo podamos hacer de tu mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. Es un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. Ay, todo nuestro siempre. Felices fiestas y te leemos en elpaís.com. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. 2:22 en la hora de la Ciudad de México. Permítanos una breve pausa y regresamos con más. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos. García Luna y su Secretaría de Seguridad Pública estaban defendiendo al cártel de Sinaloa. Al producir este montaje de la detención de la francesa y de Israel Hayata, es desviar la atención del público. Esos montajes son la punta del iceberg, nada más. Esos montajes ocultaban los vínculos que tenía esta gente con la delincuencia organizada transnacional más poderosa de Latinoamérica. Tenemos ya varios años en cadenita, en serie, en donde matan a más periodistas en México, pero a bastantes más, que en cualquier otro país del mundo, aunque tenga una guerra o un conflicto armado militar abierto. En México, pues tú puedes matar periodistas y salirte con la tuya. O sea, la gente que mata periodistas o que quiere agredirlos sabe que no le va a pasar nada porque pues finalmente las autoridades encargadas no se encargan. Ciro Gómez Leyva tuvo la enorme suerte de que su empresa le entregó esa camioneta blindada. Tuvo la enorme suerte de que el blindaje resistiera, de que los que atacantes no emplearan armas de mayor poder o que no lo quisieran, por ejemplo, agarrar bajándose de la camioneta o en algún momento en donde él fuera más vulnerable. Pero la mayor parte de los periodistas asesinados o agredidos no tienen el privilegio de ser mencionados por las autoridades. Ya no mencionados en la mañanera o en alguna conferencia de prensa, sino simplemente que se les haga caso. Gómez Leyva recibió de inmediato la atención de la policía, que es a la que él tiene el derecho, y eso está muy bien. Fue también atendido debidamente, como él lo comentó, en el Ministerio Público, dijo que había sido gran atención, como es su derecho, y está muy bien. Van a investigar esto y le dieron de inmediato protección, con lo cual también el gobierno cumple con su deber. Pero queremos ver el tratamiento que le dieron, que le están dando a Gómez Leyva, en general en todos los casos de agresiones contra periodistas, de periodistas que están en riesgo, de familias que están expuestas. El hecho de que el año pasado la periodista de Milenio, Azucena Uresti, haya tenido una amenaza pública directa y muy grave, y que ahora hayan atentado a balazos contra Ciro Gómez Leyva, nos habla de que se sigue deteriorando la situación de la libertad de expresión en México. No podemos evitar hablar pues de este atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva, que por fortuna pues hasta ahorita podríamos decir ha quedado en el susto. El mismo periodista en su espacio de la mañana abrió su noticiario diciendo pues que habían intentado asesinarlo. Y vaya que el asunto es preocupante, Temoris, tú dirás, si no, sobre todo
pues cuando sabemos que México se está colocando o se ha colocado desafortunadamente como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Así es, Carlos. Desde el año 2010, México no ha salido de la lista de los 5 países del mundo donde más periodistas se han matado. Y lo que es peor, desde el año 2017, solamente en 2 años, no ha sido el primer país del mundo donde más han matado periodistas. O sea, tenemos ya varios años en cadenita, en serie, en donde matan a más periodistas en México, pero a bastantes más que en cualquier otro país del mundo, aunque tenga una guerra, un conflicto armado militar abierto. Por ejemplo, este año, que están en este mes, es cuando los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión publican sus estadísticas anuales. Y por ejemplo, ya Reporteros Sin Fronteras ya identifica a México como el país donde más periodistas mataron este año, por encima de Ucrania y por encima de otros que suelen estar. O sea, Ucrania entró este año a la lista por la guerra, pero otros que son acompañantes tradicionales de México, como Siria o Afganistán, pues también otra vez México, digamos, se ganó la Copa Mundial de Asesinatos de Periodistas. Con Luisa Cantú. Continuamos. 2:28, gracias otra vez por su sintonía. Vamos a más noticias. Ayer, el senador Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los estatutos aprobados que extienden la dirigencia del PRI, de Alito Moreno, hasta el 2024. Osorio Chong compartió en sus redes sociales la imagen de este oficio y escribió ahí lo siguiente, se lo leo textualmente: se necesita un PRI plural, democrático y abierto, como lo requiere nuestro país. No dejaremos que una persona, a través de imposiciones y reformas a modo, pretenda adueñarse del partido. Mientras que esta mañana la senadora Ruiz Massieu compartió también un oficio con el siguiente mensaje, lo leo íntegro: el PRI no se debe someter a la manipulación de una persona, somos un partido plural que debe reflejar nuestros valores y principios democráticos. Rechazó toda decisión contraria a esta aspiración y recurriré, dice Ruiz Massieu, a las vías legales para revertir esta dañina práctica. Ayer el Consejo General de la Abogacía Mexicana hizo un llamado público a la Universidad Nacional Autónoma de México para que lleve a cabo, así lo dicen, una investigación oportuna y expedita. Esto para determinar si verdaderamente existió un plagio en la tesis de licenciatura de Derecho de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Moza. El Consejo manifestó su preocupación y calificó como grave esto expuesto por el escritor Guillermo Sheridan. Recordemos que fue una publicación que se hizo en el portal Latinos. Esto en un momento en el que la mujer, la ministra, aspira a ser presidenta de la Corte de Justicia de la Nación. Elementos federales trasladaron ayer a Antonio N., conocido como Tony Montana, al penal del Altiplano. Por ello, se impuso un operativo en inmediaciones del penal para evitar cualquier tipo de percance o de ataque. Le recuerdo que Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el martes pasado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Se le señala por la compra y distribución de armamento para este mencionado cártel. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que fue detenida Rebeca N., la supuesta quinta involucrada en el caso del secuestro
y posterior asesinato de los artistas y hermanos Jorge y Andrés Tirado y de su tío, también el señor José Luis. La dependencia señaló que la detenida pudo haber participado en el retiro de dinero en efectivo que se hizo desde una de las tarjetas bancarias de las víctimas. Además, se le señala por haber tenido comunicación con uno de los probables participantes en este hecho y quien también actualmente se encuentra ya vinculado a proceso. En Zacatecas y con 14 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, las diputadas y los diputados aprobaron una reforma al Código Familiar de ese estado para permitir cambios en las actas de nacimiento, de manera que se reconozca el derecho, la identidad de género de las personas. Esta decisión fue celebrada por la Comisión de Derechos Humanos aquí en la capital del país. Resumen Metropolitano. Salimos en vivo a las calles de la capital. Gaspar Betancourt, cuéntanos tú. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Auditorio, nos encontramos en el Mercado de San Juan, en la Colonia Centro. Antes de entrar en detalle, les ofrezco un resumen con los hechos más relevantes cubiertos por el Grupo de Reporte Urbano. En primera instancia, un accidente que se registró en la Alcaldía de Iztacalco. En este sitio, un vehículo que aparentemente en exceso de velocidad viajaba sobre Aquiles Cerdán, perdió el control, impactó ambos muros de contención y perdió de hecho el motor. 3 personas fueron atendidas en el lugar sin que ameritaran traslado hacia algún hospital. Para las labores, para poder retirar este vehículo del arroyo, se necesitó cerrar la circulación en carriles centrales de Aquiles Cerdán con dirección hacia El Rosario. Las personas, reiteramos, no necesitaron ser trasladadas hacia hospitales. En otra parte, ya en la zona centro, se registró un bloqueo en el eje 1 Oriente, anillo de circunvalación, por parte de vecinos que habitan un edificio al cruce con la calle General Anaya. Ellos fueron desalojados en el transcurso de la mañana y, como una manera de protesta, cerraron la circulación muy cerca del mercado de la Merced. Después de algunas horas, liberaron únicamente 3 carriles a la circulación, por lo que el avance del eje 1 Norte y hacia Fray Servando Teresa de Mier se vio severamente afectado. Y en estos momentos, por segundo día consecutivo, se registra un bloqueo en Marina Nacional. Son residentes de hospitales de Petróleos Mexicanos quienes están demandando el pago de aguinaldos. Dicen que al momento solo han recibido aproximadamente un 10% de esta prestación y están demandando a las autoridades de la paraestatal que les liquide en su totalidad el aguinaldo. A esto obedece el bloqueo en ambos sentidos de Marina Nacional frente a las instalaciones de Pemex. En cuestión de vialidad, hay que utilizar alternativas. En estos momentos la calzada México-Tacuba será de gran utilidad. Y como ya adelantábamos y lo que podemos observar en imágenes de mi compañero Raúl Fuerte, es el mercado de San Juan en la Colonia Centro, en la calle de Ernesto Puigbert. Aquí se brinda una alternativa diferente para todos los capitalinos que desean hacer una cena diferente o tal vez exótica, con un menú como búfalo, cocodrilo, tal vez lechona, incluso tarántulas. Tuvimos la oportunidad de platicar con un locatario que vende estos productos y esto fue lo que nos comentó. Mi nombre es Fernando Velázquez y te atendemos en el Gran Cazador México. Pues mira, tenemos buen cabrito, tenemos lechón, tenemos cordero, pato, faisán, codornices. Pues mira, el promedio no es caro, tenemos lechones desde 1,000 pesos, cabritos de 1,000 pesos la pieza. Y pues ya siendo la vaquita y la ronchita entre varios familiares, pues ya es menos el gasto. Pues la variedad es bastante para que también muchas veces no se nos aburran. Pues tenemos ahorita, tenemos antílope, tenemos león y tenemos también alacranes, tarántulas, entonces tenemos para todo tipo de comensal. Aunque la mayoría de las familias, Luisa, ya tienen decidido el menú e incluso ya compraron los ingredientes, pues habrá otras personas que aún están indecisas en qué es lo que van a hacer para esta cena navideña. Y aquí está una alternativa exótica desde tal vez 1,000 pesos por familia, aunque hay platillos, por supuesto, mucho más caros. E incluso para aquellas personas que no comen carnes exóticas, cocodrilo o búfalo tal vez, pues hay insectos, hay tarántulas y hay alacranes que podrían degustarse en esta época navideña. Así es que por lo pronto el reporte que les tenemos, Luisa. No estoy segura de que la tarántula sea una alternativa para quienes no comemos cocodrilo, Gaspar, pero bueno, muchas gracias por todas las opciones presentadas. Te mando un gran abrazo, muy felices fiestas y nos vemos la siguiente semana. Igualmente un abrazo, felices fiestas para todos y continuamos atentos. Gaspar Betancourt, gracias. Bueno, le adelantaba al principio de este espacio informativo que en promedio 6 personas han sido presentadas ante jueces cada día de este año 2022 por delitos, por acusaciones de violencia de género, la amplísima gama de estas agresiones. El balance lo presentó la Fiscalía Local y mi compañero Jesús Velázquez estuvo ahí y nos tiene los detalles en esta pieza.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a proceso durante el 2022 a 2.452 personas por diversos delitos cometidos en contra de mujeres, adolescentes y niñas. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que las y los agentes del Ministerio Público presentaron ante distintos jueces de control un promedio de 6 personas por día. Detalló que del 1 de enero al 15 de diciembre del 2022 se cumplimentaron 632 órdenes de aprehensión y 1.826 detenciones en flagrancia. De estas, 1.352 fueron vinculadas por violencia familiar, 615 por abuso sexual, 215 por violación, 79 por feminicidio y 69 por acoso sexual. La fiscal destacó la primera sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar y la captura de dos abusadores en serie identificados como el violador de periférico relacionado con 31 ataques sexuales y el falso trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien suma 10 acusaciones por el delito de violación. El año 2022 quedará marcado en los anales de la justicia en la Ciudad de México luego de que nuestros ministerios públicos, como verdaderas tribunas, obtuvieron la primera sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar cometido reiteradamente por Rodrigo N. en agravio de su pareja sentimental. En este año, los trabajos de inteligencia, de campo y de gabinete de la Policía de Investigación fueron determinantes para aprender a dos hombres acusados de ataques sexuales en serie. Godoy Ramos señaló que entre los casos atendidos por las Coordinaciones Generales de Investigación de Delitos de Género se encuentra el feminicidio de Ariadna Fernanda, quien fue localizada en el Estado de México, y el asesinato de la cantante Irma Lidia. Rautel N. y Vanessa N. enfrentan ya proceso por su posible participación en los hechos, como lo determinó un juez de control al analizar los datos de prueba que aportamos desde la Coordinación General de Delitos de Género y Atención a Víctimas. En julio pasado, informamos de la vinculación a proceso de Benjamín N. y Jesús N., este último ya fallecido por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la cantante Irma Lidia, por hechos ocurridos en un restaurante ubicado en la alcaldía Benito Juárez. La funcionaria reiteró que entre las prioridades de la fiscalía que representa es atender a las víctimas con perspectiva de género, con enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera de investigar los delitos. Para La Octava, Jesús Velázquez. Vuelta al mundo. Vamos contigo, Priscila Castro, porque otra vez un día cargadísimo en lo internacional. ¿A dónde nos llevas primero? Sí, Luisa, así es. Buenas tardes. Te saludo a ti y a la audiencia. Vamos a comenzar con la información internacional. En Perú, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó al expresidente peruano Pedro Castillo en la prisión de Lima, donde se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre. Esto con el objetivo de verificar las condiciones de su reclusión. Así lo informó la Defensoría del Pueblo peruano, quien detalló que acompañó al equipo de la comisión para reunirse con Castillo y su defensa, luego de que el exmandatario pidió su visita urgente al asegurar que se encuentra privado arbitrariamente de sus derechos. Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch pidió al gobierno peruano que investigue de manera exhaustiva y sin demora los fallecimientos de al menos 27 personas durante las protestas en el país. Asimismo, la organización instó a dar continuidad a las denuncias sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad y sobre los presuntos actos violentos cometidos por algunos manifestantes. Nos mantenemos en el país andino. La canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dio a conocer que entregó al gobierno mexicano el expediente judicial de Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, junto con los salvoconductos con los que pudo viajar a México tras recibir asilo político. La canciller recordó a las autoridades mexicanas que, aunque autorizó la salida del país de Lilia Paredes, ella se encuentra bajo investigación por el supuesto delito de organización criminal y, por tanto, se pedirá su extradición en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran. Ahora dejamos Perú y nos viamos hasta Chile. Al menos 2 personas fallecidas, 30 lesionadas y 130 viviendas calcinadas fue el saldo de un incendio forestal registrado en la ciudad de Viña del Mar. Autoridades chilenas informaron que el incendio podría ser controlado durante el transcurso de este viernes. Por su parte, el presidente Gabriel Boric aseguró que brindará el apoyo necesario a las familias damnificadas.
De Chile nos trasladamos hacia Estados Unidos. Como bien lo mencionabas, ayer el Comité Especial que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 publicó su informe final, en el cual concluyó que el causante central de lo ocurrido en la sede del Congreso fue el expresidente estadounidense Donald Trump. En el informe de más de 850 páginas, el comité detalló la exhaustiva investigación que incluye entrevistas a más de 1,000 testigos que ha llevado a cabo durante los últimos 18 meses para tratar de esclarecer lo que sucedió ese día cuando seguidores de Trump buscaban, así lo señalan, sabotear la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones. El informe confirma lo ya anunciado por los miembros del comité, quienes piden que Trump sea imputado y declarado culpable de los delitos de incitación a la insurrección, así como obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales. Asimismo, recomendaron que se prohíba la candidatura presidencial de Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos en 2024. Nos mantenemos justamente en Estados Unidos, quien se enfrenta a una tormenta invernal calificada como única en su generación, ya que provocará la Navidad más fría registrada en 4 décadas. Además, ya ha traído consigo cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras y declaraciones de emergencia estatal. Pero para conocer todos los detalles, veamos la siguiente pieza de la agencia EFE. Buena parte de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal única en una generación. Así la ha descrito el Servicio Meteorológico Nacional, que ha alertado que sobre todo afecta el medio oeste del país, pero que se traslada hacia el noreste. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha advertido este jueves a los estadounidenses que se tomen la tormenta de forma extremadamente seria y que sigan las recomendaciones de las autoridades. Biden reveló que su gobierno ha intentado contactar con los 26 gobernadores de los estados afectados. Según medios locales, en el norte de Idaho se han alcanzado temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, mientras que algunas de las principales ciudades del país afrontarán condiciones extremas el viernes, con casi 37 grados bajo cero en Chicago, 35 grados bajo cero en Minneapolis y 29 grados bajo cero en Denver. En su última actualización de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una gran tormenta anómala a lo largo del fin de semana, con nieve, fuertes vientos y bajas temperaturas peligrosas. El fenómeno meteorológico irá desde el norte de la Gran Cuenca, una zona hidrográfica que abarca Nevada, parte de Utah y California, Idaho, Oregón y Wyoming, hasta el norte del Medio Oeste, los Grandes Lagos y los Apalaches centrales y septentrionales. También indicó que habrá una peligrosa masa de aire frío sin precedentes por un frente del Ártico que llegará a los valles de Ohio y Tennessee esta noche. De acuerdo a FlightAware, se han producido un total de 1.724 cancelaciones de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos este jueves. Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones son O'Hare en Chicago, Chicago Midway y el de Denver. Las aerolíneas han avisado de que la nieve, los vientos gélidos y las bajas temperaturas podrían afectar los viajes desde Seattle, en la costa oeste del país, a Boston, en el noreste, o Carolina del Norte, en el sur. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje a las y los ciudadanos con motivo de las fiestas navideñas. Tras un año de guerras, enfermedades y diferentes desafíos a nivel mundial, el mandatario expresó sus deseos de paz, optimismo y esperanza. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Los estadounidenses están construyendo de nuevo, innovando de nuevo, soñando de nuevo. Entonces, mi esperanza en esta temporada navideña es que tomemos unos momentos de tranquila reflexión, encontrar esa quietud en el corazón de la Navidad, que está en el corazón de la Navidad. Y mira, de verdad hay que mirar el uno por el otro. Luis Auditorio, cambiamos de continente y nos vamos hasta Francia. Este viernes se registró un tiroteo en el centro de París que lamentablemente cobró la vida de al menos 3 personas. Tras el ataque se desataron múltiples enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la capital francesa. Toda la información en la siguiente pieza que nos comparte la agencia EFE. 3 personas han muerto y otra se encuentra herida muy grave tras un tiroteo que tuvo lugar frente a un centro cultural kurdo situado en el centro de París. Otras 2 personas se encuentran heridas de menor gravedad. El presunto autor de los hechos, un hombre de 69 años con antecedentes por actos racistas, se encuentra detenido y herido también de menor gravedad. La fiscal de París, Laure Becot, indicó que el arrestado cuenta con antecedentes policiales. De todos ellos, el más reciente fue el ataque a finales de 2021 con un sable a unas tiendas de campaña donde dormían inmigrantes en el distrito 12 de la capital.
El hombre acababa de ser liberado de forma provisional por esos hechos. Por el momento, la investigación se refiere a asesinato e intento de asesinato, actos violentos voluntarios e infracción a la legislación de tenencia de armas, indicó la fiscal. A petición del presidente Emmanuel Macron, el ministro del Interior, de visita en una comisaría del norte del país, regresó de inmediato a la capital y visitará el lugar de los hechos. Concluimos esta vuelta por el mundo en Tailandia. Les cuento que las y los visitantes de un acuario de Bangkok se llevaron una gran sorpresa luego de que un buzo se disfrazara de Santa Claus para darle la bienvenida a la temporada navideña con un espectáculo acuático. Acompañado por una mujer buzo vestida de sirena, ambos nadaron rodeados de distintos peces y desearon una feliz Navidad y Año Nuevo a todas y todos los visitantes. Luisa Auditorio, es la información que les tengo. Muchísimas gracias. Como todos los días, Pris, muchos temas a seguir. No nos despedimos, seguimos contigo en la octava Noticias el resto del día, pero por lo pronto, felices fiestas y muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta el lunes. Felices fiestas a todas y todos. Igualmente, muchísimas gracias. Te mandan saludos en nuestro chat antes de que se me olvide, Pris. Permítanos ir a una pausa. Gracias por sus comentarios sobre mi vestimenta navideña, particularmente quienes reconocen de qué va. Les mandamos un abrazo. Permítanos 2 minutitos de pausa y regresamos con más información. Está usted en la octava Noticias. La octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos. Amigas, amigas, ¿cómo están? Oigan, el Tren Maya, qué cosa, qué polémica se ha desatado luego de que el presidente López Obrador anunció ahora un tramo elevado. Estaremos platicando aquí en el conversatorio con Pepe Urbina, uno de los principales defensores de la selva. Ya, Pepe, ¿cómo estás a la distancia? Muy bien, encantado de estar contigo, Daniel. Un abrazo. Bueno, pues nos llegaron preguntas para Pepe, que quién lo está pagando, que por qué no estaban antes defendiendo, que qué onda con los buzos. De todo esto nos estará respondiendo Pepe Urbina aquí en el conversatorio. Los invitamos a que estén con nosotros próximo domingo, 1 de la tarde, aquí a través de la Octava Digital. Pepe, muchísimas gracias. Nos vemos. A sus órdenes. Nos vemos pronto. Conoce la realidad a través de un periodista que te ofrece un punto de vista muy original. En redes sociales circula un video de los juicios que hace un sacerdote. ¿Juicios? ¿Qué hace un sacerdote? Es un hijo de su mal dormir este tipo, evidentemente fuera del contexto cristiano. Por su inteligencia y carácter. El castigo de los responsables, esa debe ser la dirección. Rubén Luengas es la voz autorizada que necesitas para ponerte en contexto. Amplía tu perspectiva de los sucesos nacionales e internacionales mediante un verdadero periodismo de fondo. En contexto, con Rubén Luengas. Todos los sábados en punto de las 8:30 p.m. por La Octava en YouTube. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como te saben, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. García Luna y su Secretaría de Seguridad Pública estaban defendiendo al cártel de Sinaloa. Al producir este montaje de la detención de la francesa y de Israel Cayata es desviar la atención del público. Esos montajes son la punta del iceberg, nada más. Los montajes ocultaban los vínculos que tenía esta gente con la delincuencia organizada transnacional más poderosa de Latinoamérica. Kenia Hernández, indígena amuzga, activista, defensora de los derechos humanos, presa en un penal de máxima seguridad. Es una represalia por la protesta, es una represalia por el derecho a defender derechos que yo sentía en libertad. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales acompañan su caso. Que es muy grave que una persona inocente esté privada de la libertad y que además el Estado, digamos, desate toda su maquinaria. No te pierdas, Insumisa, el silencio no es opción. La historia de Kenny Hernández por La Octava en YouTube. Vaya semana complicada y polémica que hemos tenido. El presidente peleándose con los medios de comunicación, exponiendo el sueldo de Carlos Loret. Luego su hijo, que ni siquiera sabe explicar dónde trabaja. A ver, güey, ¿qué estás haciendo, güey? Este es mi programa, pendejo. Por eso, güey, vine a levantarte el rating. ¿Cómo que a levantar el rating? Vi tus números y están muy llorados. Soy tu regalo. Claro que no, vamos súper bien. Según tus datos, güey.
Bueno, a ver, mira. Este es mi programa. Tú no sabes dar noticias. No lees los periódicos. Bueno, no lees. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, tú no puedes conducir. Güey, tú con todos tus pinches doctorados dices pura mamada. Ah, no, y tú dices puras cosas súper inteligentes. Pero pues yo eso me dedico a decir. A ver, espérame. Mamá. A ver, espérame. Solo porque eres mi hermano mayor. Yo voy a conducir este programa. A ver, permítame. Esta noche en el octágono aprovecharemos la presencia de Facundo Gómez Bruera. Facundo. Date bueno, para allá, que para algunos. Octágono, para seguir hablando. Para seguir hablando, como lo hemos estado haciendo en este espacio, sobre clasismo, racismo, machismo en la televisión. ¿Para eso vine? En el mundo del entretenimiento, sí, para eso viniste. Para discutir si ha cambiado la forma de hacer comedia en los últimos años y muchas, muchas otras cosas más. Y tal vez, solo tal vez, podamos aclarar de una vez por todas quién es Facundo Malo y quién es Facundo Bueno. ¿Vale? ¿Te parece? O más bien, ¿quién es Hernán Bueno y quién es Hernán Malo? O bueno, si quieres. El superpolicía en el abismo. ¿Quién es García Luna? Su origen y encumbramiento. La siniestra hermandad que le rodeó. Sus nexos con el cártel de Sinaloa. ¿Qué le espera en la corte de Nueva York? No te pierdas el serial García Luna, La Caída. Domingo, 5:30 p.m. por La Octava. En YouTube. Castillo, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos de regreso con la información deportiva en La Octava Noticias y arrancamos, dejamos, le damos vuelta atrás a la Copa del Mundo. Vamos con la pretemporada del fútbol mexicano, en donde el Club Deportivo Guadalajara ha marcado la pauta de este torneo, parte de la pretemporada, en donde ya está en la final al vencer 2-1 a los Tigres en la jornada 4 de esta Copa México. Sigue con paso perfecto. A las Chivas todavía le falta un encuentro más de esta fase de grupos y están a la espera de conocer a su rival. Asimismo, su entrenador, el Sergio Paunovic, ha dicho que todos quieren ir, todos los futbolistas quieren ir al Club Deportivo Guadalajara, a la par de que hace cuestión de una hora se anunció una de las bajas del Club Deportivo Guadalajara. Se trata de Jesús El Canelo Angulo, que ahora jugará con el equipo de La Fiera. No entra en los planes. El muchacho decían que estaba más pensando en su fase de influencer en las redes digitales que en la cancha, que para eso le pagaba el Club Deportivo Guadalajara. Y pasamos al fútbol internacional, en donde en Italia el Salernitana hizo oficial la llegada de Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano pasó las pruebas físicas, fue presentado y portará el ya clásico número 13 que le caracteriza. Para la gente que nos escucha en 88.1, Benvenuto Memo, es así, así lo tituló el equipo del Salernitana de la Serie A del fútbol italiano. Y la NFL comenzó la semana 16 de esta temporada y en el juego del jueves por la noche, los Jaguares vencieron 19-3 a los Jets para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs. Este fin de semana, atención, transmitiremos 5 partidos en Grupo Radio Centro, en Radio Centro Deportes. Recuerden que les damos más emociones a partir de las 12 del día.
los bengalíes frente a los Patriots, esto a las 12 del día. El sábado, terminando, las Águilas de Filadelfia frente a los Vaqueros de Dallas. También lo tendremos para el domingo, triple cartelera, los Packers frente a los Delfines. Esto al mediodía, a las 3:30 de la tarde, los Broncos frente a los Rams. Y culminamos con el domingo por la noche, los Buccaneers frente a los Cardinals a las 19:20 de la noche, tiempo del centro. A la espera, Luisa, luego de lo que nos decía Priscila en el segmento anterior, de las bajas temperaturas que están pegando en los Estados Unidos, estaremos muy atentos a los informativos de la octava noticias, qué tanto le pegan a esta semana 16 de la NFL. Luisa, amigos de la octava noticias, felices fiestas, estamos en la víspera de la Nochebuena y por supuesto, feliz Navidad para todo el equipo y para toda tu audiencia. Quedamos pendientes, querido Luis Castillo. A mí ya se me adelantó que vamos a pasar con ustedes la Nochebuena, el 24, escuchando su transmisión, puesto que los Raiders juegan por allá en la Nochebuena. Te mando un gran, gran abrazo, querido Luis Castillo. Felices fiestas, los mejores deseos y nos vemos el lunes y escuchamos el fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Escenarios. Querido Edgar Estrada, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo estás, Luisa? Me da mucho gusto saludarte. Arrancamos con la información. Fíjate que luego del incendio ocurrido a la madrugada de este 21 de diciembre en el edificio y de la zona de monumentos arqueológicos de El Tajín, en Papantla, Veracruz, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia dieron a conocer algunos puntos de interés, entre ellos que el siniestro ocurrió en un área donde actualmente se realizan trabajos para la restitución de una cubierta que en 2021 colapsó parcialmente a causa del huracán Grace. El fuego afectó los elementos plásticos que se tenían colocados sobre las estructuras como una medida de protección ante estas labores de restauración. Y de acuerdo con las primeras inspecciones, se puede señalar que las afectaciones al edificio son reversibles. Por otra parte, esto va a alegrar a muchos porque luego de que fuera vetado de México por decir en un concierto que la matanza en Atenco fue un acto de terrorismo por parte del Estado, en ese entonces el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto y el presidente Felipe Calderón, Manu Chao ya no es persona non grata en México, así lo anunció Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, así que el intérprete de Me Gustas Tú ya podría presentarse en el Zócalo capitalino como lo ha manifestado Claudia Sheinbaum. Y el circo Ataide Hermanos sigue con su tradición circense y su espíritu navideño ahora con sus galas de invierno en el Teatro Hidalgo, en donde por espacio de hora con 45 minutos el público podrá disfrutar de un gran espectáculo familiar con actos circenses, clowns, así lo comentó Alfredo Ataide para la octava noticias. Las tradicionales galas de invierno del único y original circo Ataide Hermanos, festejando 134 años. Del circo clásico de México, Ataide Hermanos, y a su vez festejando también que desde 1961 se ha presentado Ataide Hermanos en la Ciudad de México en épocas de invierno, a excepción de la pandemia, ¿no? Quiero aclarar, no es un show de Santa Claus ni duendes, porque hay gente que viene con esa idea. Es un show de circo tradicional, a su vez contemporáneo, con tecnología en iluminación, en audio, música en vivo después de algunas décadas, pero es circo en su máxima expresión. Y este 25 de diciembre sí habrá función, por cierto, y en cuanto a la competencia con otros circos internacionales, incluso, bueno, sobre la piratería, esto comentó Alfredo Ataide. Hay grandes empresas como el Cirque du Soleil, el Tijani, y esas son competencias leales que se les aplaude, dejan bien parado al mundo del circo, que la gente vaya. Pero también que vayan a lo mexicano. Hay muy buen teatro, hay muy buen circo, Circo Ataide, por supuesto, buenos lectores, buen cine mexicano. Pero hablando de las competencias, cuidado con toda la piratería. Ataide tiene más de 40 años, tenemos que la marca ha sido pirateada. No se dejen engañar. Si el espectáculo no es presentado por los señores o Andrés o Alberto, o en su caso un servidor, Alfredo Ataide, se trata de un circo pirata y los van a engañar.
circos, piratas. Y por otra parte, la verbena navideña tendrá una jornada especial este 24 de diciembre en el Zócalo Capitalino. Habrá una presentación estelar de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, la cual interpretará la música de El Cascanueces. Y el domingo 25 de diciembre, la verbena navideña tomará una pausa y retomará sus actividades hasta el lunes 26. Luisa, es la información que tenemos. Muchísimas gracias, como siempre, Edgar Estrada. Muy felices fiestas. Gran camiseta. Nos vemos el lunes. Igualmente, felices fiestas y modélanos tu suéter, por supuesto. Me encantaría. Muchas gracias, pero tiene mucho verde y en esta pantalla no se puede exhibir del todo, pero prometo subir una foto al ratito. Eso está bueno. Hasta el lunes con más. Hasta el lunes. Abrazo. Ya nos vamos. De parte de todo el equipo de La Octava Noticias, le mandamos a nuestra audiencia todos nuestros mejores deseos para estas fiestas. Mucha salud, mucha alegría, mucho amor, que no haya carencias y que puedan estar, que podamos estar con las personas a quienes amamos. Hermosa Navidad. Nos vemos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Cuídese mucho, que es en La Octava. Gracias a quienes escriben en nuestro chat. Es muy bello verles mandándose felicitaciones y mandándole a este equipo. De verdad que es un verdadero placer que nos permitan acompañarles, un honor. Muy buenas tardes y hasta el lunes. Información día a día. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Criterio, compromiso, coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La Octava Noticias.